Ricos en las... Ya casi terminamos. Así vamos a poder salir. Los platos. Ya está terminada. Ahí está. ¡Boludo! ¡Vos también! Por fin vamos a salir después de 4 años, ¿eh? ¡Puto Federico! ¡Va a cagar, hijo de puta! Apariciones misteriosas, rumores y ahora personas que creíamos muertas que vuelven a aparecer. ¿Qué es lo que pensás vos? Que tengo ganas de matar a alguien. Dalo por hecho. Como los viejos tiempos. ¡Mientras tanto en otro lugar! Soy el diamante. ¿Dónde están los muertos? Estoy seguro que habrá uno por aquí. Tenemos que encontrar a Gastón Federico. ¡La puta madre! ¡Ah! Tiene un ki muy poderoso. ¡Ah! ¡Un ki muy poderoso! ¿Un ki, boludo? ¿Qué son de Pokémon? Reviví. ¡Reviví! ¡Reviví!
ahora que estamos los tres juntos, tengo un plan para amarrar a Gastón Federico. Lo tengo acá abajo. Primero, vamos a ir por acá y lo vamos a agarrar. Este Gastón Federico. Jefe, ¿seguro que quiere empezar por la ola? Por la ola está bien. Así será, jefe. ¡Vamos! Chame, ¿no te estarás rebanando el cuello con esa espada? Oh, parece que tenés razón, boludo. No, boludo, te vas a morir. Que me gusta sentir el dolor. Igual, viste, ahora con estos rumores, morirse... It's a cheap thing, viste. ¿Qué? ¿Si es cosa fácil? Totalmente. ¿Por qué? Tengo el presentimiento de que algo va a ocurrir en este preciso momento. Bueno, muerto. Ahora me vas a dar respuestas o si no vas a morir. ¿Qué buscas de mí? Quiero saber si anduviste reviviendo a alguien estos últimos tiempos. ¿Sí? Ah, bueno. Se han sacrificado muchas vidas en esta jornada, pero al final la justicia siempre triunfará. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba, porque al primero que trague la ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá chola.
tenés razón. ¡Viva Chorro! Delincuentes, vamos de caño con antecedentes, robamos blindados locutorios y mercados, no nos cabe una, estamos refugados.